Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos, bienvenidos a Escudería Carburando. Aquí estamos, programa especial por el canal de YouTube de Carburando, en vivo, hablando de lo que ha sido una nueva participación del TC2000 con el señor Franco Vivian como protagonista principal de la carrera. Primero, feliz día, Fran. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches para todos, muchas gracias. Feliz día para todos mis colegas en el Día del Piloto. ¿Por qué es el Día del Piloto? Contamos a la gente. Fecha de nacimiento de Juan Manuel Fangio, ¿no? Exacto, del quíntuple. Exactamente. El número uno y gran abanderado del automovilismo argentino en el mundo. Bueno, ¿cómo la pasaste? Gran carrera. Me pareció, sobre todo la del domingo, un muy buen espectáculo el TC2000. Tuve una montaña rusa de emociones y sin sabores. No arranqué bien, no arranqué siendo competitivo. Hay una realidad. No estamos fuerte en lo que son los parciales de recta. De cinco carreras, en cuatro fui el peor parcial de recta de la categoría. O sea, no es que me estoy quejando, es algo tangible y real, es estadístico. Uh-huh. Es el parcial, el 57, el más lento de la categoría. Y en la única carrera en la que no fui el más lento, de hecho fui el más rápido, que fue en Rosario. Sí. Entonces, bueno, nada, y siempre cambiando el impulsor. Nada, tenemos que terminar de encontrar ahí bien el equilibrio con la situación de tener una performance pareja. Y llamativamente y milagrosamente estoy cuarto en el campeonato. Uh-huh. Eso es el lado positivo. Sí, es positivo porque venimos haciendo unos malabares para estar ahí, pero bueno, no es nuestra performance real, ¿no? O sea, tenemos que seguir trabajando porque no puedo seguir siendo más lento por recta de la categoría. Bien, dicho esto, fue un cuarto puesto muy bueno, que además fue uno de los grandes animadores de la carrera porque junto a Lionel Pernía dieron gran espectáculo en la pelea por el último escalón del podio, mientras también adelante Bernie Javert y Thiago Pernía también ofrecían lo suyo, con un Thiago Pernía que gana por cuarta vez en el año. En las estadísticas suma en la del domingo, ¿no? Pero definitivamente ha sido la confirmación de que Thiago Pernía es uno de los chicos que viene como ese recambio generacional y sobre todo como la aparición de una nueva generación en el TC2000 que pisa fuerte, ¿no? Porque sobre todo ha tenido una carrera impecable que la vamos a disfrutar a partir de este momento en un pelotón que tuvo distintos grupitos que dieron espectáculo. Así los de adelante, los del medio y los de atrás también. Así es. Vos disfrutaste de la soledad por un momento y después con Leo Pernía. Yo no disfruté nada. Yo no disfruté nada, pero bueno, sí, en definitiva, era una carrera de ritmos. Es un circuito muy largo, una vuelta de 1 minuto 45, de las más largas que tuvimos con Concordia. Entonces los autos se desgastan mucho, hay mucho frenaje, mucho retome, mucha aceleración, tracción. Arrancás con una situación de auto que después va cambiando. De hecho, vos me lo marcabas bien antes de empezar, que los récords se hicieron sobre el final también, porque arrancamos muy pesado, con 70 kilos de combustible. Entonces va cambiando mucho la tendencia del auto y bueno, y eso hace que el mejor setup posible haga la diferencia. Bien, vamos a meternos en el seguimiento de la carrera del domingo, que ha sido la carrera principal del TC2000 de Vigicum, pero antes quiero contarte que los motores inteligentes eligen Infinia porque es un combustible de calidad internacional formulado con la última tecnología que asegura la máxima performance cuando más lo necesitas. Infinia brinda la mayor limpieza de tu motor porque lo que sentís es como nuevo. Con Infinia anda mejor. Nos metemos, dale. Infinia es tecnología y calidad internacional top tier, recomendada por las principales automotrices. Con Infinia anda mejor. A ver si sale más fluida la final ahora. Seguimiento de Carburando. Uber. ¡Vamos! Uber, señor. Adelante. Vamos. Todo es un frío para cambiar de acá. Nos vamos al circuito. ¿Con qué piloto? Buenas, buenas. Piloto, onda, buen día.
De Uber a piloto. Calburano tiene que mandar la plata. Yo le mandé la factura, ¿eh? Olvídate. No me digas que hiciste la de Messi. Esta vez no, porque cuando lleguemos para casa, olvídate. Sí. Es buena. Sí, es buena. ¿Cómo está? Me dio la idea mi viejo, me acuerdo. Yo me desperté, me dice, me abre la puerta y me dice, vamos a hacer la de Messi. ¿Qué? Bueno, le digo. Y sí, y en las redes movió, así que bueno, estuvo bueno. ¿Cómo te gusta el cafecito? Caliente, por lo menos cuando hace este frío. ¿Amargo, dulce? No, dulce, tomo dulce. ¿Vos? No, amargo. ¿Sí? Sí, ya para dulce estoy yo. Mamá. No. Ya ayer remaste bien. Y eso que mucho acá, no, agua no hay. Sí, remé bien, ¿viste? Pude avanzar. ¿Y hoy? Y hoy largo sexto, va a ser más difícil avanzar, ¿viste? ¿Tiraste mucho? ¿Push? Ninguno. Muy bien, ¿viste? No voy a tirar el dato, pero... Sí, tiralo. ¿Lo tiró? Igual sale el lunes. ¿Sale el lunes? ¿Esto va el lunes? No, bueno, tiré algunos, pero... Pero no, re poquito. A ver, tenés que largar segundo, hiciste la pole. Prometeme algo si ganás. Algo, no sé. Si gano, pelo al ladri y me tiene que dar carne. Vení. Aparte tiene poco pelo, no se va a dar cuenta. Dice que te va a pelar. Si gano, mirá, te pelo. Si gano, te pelo. No tengo nada, amigo. Y bueno. Esto es lo que hay. ¿Qué querés? No, te crece parejito después. Sí, no tengo problema. ¿Y más? Desafío aceptado. Mirá que está larga segundo, hizo la pole. Le doy dos vueltas a ventaja, si querés. Bueno, y iba a largar detrás de Thiago Pernía, Aldriguetti, que había hecho la pole position, después con las penalizaciones se retrasó el sábado, largó atrás, no pudo con Thiago Pernía, que se llevaba la primera de las dos carreras. El retorno. Qué buena incorporación, Leo. Qué lindo tenerlo a Gaby en la categoría, un tricampeón de la categoría, sumándose de nuevo en el auto, funcionando excelente. El mejor resultado del auto en lo que va del año. Y aparte se lo vio disfrutar el fin sí, de semana. Ni hablar. Está feliz de estar en el TC2000 de vuelta, manejando este tipo de autos, con grandes recuerdos de una categoría que lo puso en los primeros planos del automovilismo argentino y reconocido como piloto top durante muchísimo tiempo, ¿no? Así que con récords varios, ganador de la carrera del óvalo y además siendo el récord de velocidad en Rafaela. Sí, tal cual. Bueno, así estaban dadas las cosas para la largada de una carrera con un importante frío, ¿eh? Oh. Eso me parece que jugó a favor para el desgaste de los frenos, ¿no, sí, Fran? Exacto, por la temperatura. Bueno, largaba. Thiago cuidaba la cuerda, iba a intentar al Rieti por afuera. Allá en el fondo se iba a tirar por adentro Matías Rossi. Arrancaba ordenada, no había tanta fricción como sí la hubo el día anterior, donde Ponce la ligó y prácticamente no pudo correr la carrera del sábado. Nos quedamos con ganas de verlo a Gaby en acción. Pero acá iba a tener una gran carrera. Se acomodaba ahí tercero Fineschi, que no tuvo con qué meterse en la discusión hasta que el auto le dijo basta por la rotura de una llanta. Vamos a bordo con Thiago Pernía. Muy bien, Thiago, porque era difícil mantener la posición con la cuerda, ¿eh? Diría que era un 70-30. Estaba mucho más fácil ganar el puesto por afuera que perderlo. Con grip por afuera, ¿no? Sí, con grip y con la cuerda para la otra. Muy bien, Thiago. Y Aldriguetti se tomó su precaución para que no termine tan temprano mal ahí, ¿no? La cuestión. Pernía Thiago, ahí se queda con la primera posición. Vamos a bordo de Leonel. El Pac-Man. Como no lo contenía ahora ahí un poquito, ¿no? Acá creo que Leo empieza a fabricar su podio, ¿no? Porque ahí resuelve gran parte de la carrera. Sí, es clave eso, sacarse muy rápidamente de encima rivales con mucho push. Y el misil estaba obligado a tener una largada agresiva, ¿no? Una primera vuelta agresiva. También, ¿eh? También resuelve bien. Muy bien. Chelito afuera. Acá también, con lo justo. Había al lado de Josito, ¿no? Planchazo de con Josito, pisando más allá del piano externo, ¿viste, Gaby? En el frenaje, utilizando todo el ancho de la pista.
Qué camarita hermosa tenés, ¿eh? Con Bernie a la par, ¿no? Sí. Muy buena largada, Fran, ¿eh? Porque aparte esta maniobra es clave también para vos. Sí, sí pude pasarlo rápido a Capurro para imponer mi ritmo de entrada. Te acomodaste bien rápido ahí adelante, también resolviste gran parte de la situación, porque después Capurro terminó siendo un escollo importante para Matías Rossi. Sí, me entiendo, Leo, ya. Qué lindo verlo así, ¿eh? Y cuando quieras que no sea conmigo. Pero fíjate, frenando con el derecho. Buena maniobra del Chelo Ciarrochi también para hacer prevalecer su posición de cuerda. Y se quedaba Juan Ignacio Tez, que no fue un gran fin de semana para el piloto uruguayo. El sábado con algunos toques y después terminando temprano su participación en la carrera del domingo. Buena maniobra de Rossi con Méndez. Y se quedaba Lucas Guerra. También había tenido problemas el día sábado, que se repitieron el domingo. Y acá empieza el avance de Pernía, que ya había dejado atrás a sus compañeros, tanto a Besone como a Capurro, iba por Fineschi. Con Push. La diferencia acá era muy notoria, che, en esta pista, me refiero, no en el caso de Leo. En esta pista era muy notorio el Push, era como un segundo, y fíjate la diferencia de velocidad, ¿no? Era de las pistas que más se notaba el Push to Pass. La duda ahí sobre el final, si se tiraba o no se tiraba con Fineschi, le iba a dar muy justito, si le daba iba a ser para la fricción. Por eso resuelve quedarse detrás de Fineschi y esperar algunas vueltas más cuando ya empezaba a llegar a ese lote Matías Rossi, ¿no? Algunas vueltas más retrasados en el avance de posiciones que Pernía. Exacto. Y también con algunos push menos, me parece, ¿eh? Por lo que habíamos estudiado nosotros con Honda el día sábado. Había utilizado más el sábado. Claro, Matías más y Leo menos porque tuvo un problema con un sensor que termina retrasándose, entonces no utilizó después ninguno más en la carrera. Bueno, y ahí llegaba al pelotón que le iba a costar a Rossi, ¿no? Con Figo Besone y con Capurro se empiezan a repartir vuelta de push, se superaban el uno al otro y ahí quedó medio estancado con un auto que a Rossi le dio satisfacción manejarlo. Ayer, de hecho, hizo el récord de vuelta, ¿no? En la última vuelta mete el récord de vuelta Matías Rossi. Bueno, tenía un gran auto. Ya, de hecho, el sábado, cuando queda segundo atrás de Thiago, creo que les descuenta medio segundo. O sea, estaba muy competitivo el Toyota. Mirá Figo. Bueno, ahí el intento y las idas y vueltas entre Pernía, entre Besone, Rossi y Capurro. Se quedaba Mariano Pernía. Y miren esta maniobra con Capurro de Rossi, que después lo termina rozando ahí. ¡Ah! Mírenlo a bordo, lo engancha justito. Fíjate la sensibilidad con el acelerador de Matías para soltarlo en el momento justo. Si lo engancha... Pequeña levantadita, ¿no? Sí, salía para adentro. Capurro lo esquiva, se lo deja al muñeco de goma de regalo. No le faltó nada de granadero al fin. No, nada. Era una carrera de los autos locos para el misil. Que me encanta verlo manejar en estas situaciones cuando tiene que ser agresivo, ¿no? Me hace acordar a la época de sus inicios, de verlo así con el cuchillo entre los dientes. La idea de cola en los frenajes para Rossi casi se repite, ¿no? Lo van a ver en varias situaciones a bordo. Acá, miren esta situación. Sale ancho Capurro. Rossi parece que lo va a pasar porque ya lo tenía emparejado. Push to pass para Capurro y push to pass para Figo Besone atrás. No podía entender lo que le estaba pasando a Rossi. Ay, Dios, qué situación. De superar a uno, lo terminan superando dos. Es que lo había superado, se había ido afuera, se había pasado solo Capurro y había tocado el push to pass. Dos curvas antes se tocaba el push to pass. Qué mala suerte, ¿no? Justo no poder tener esa lectura ahí.
Miren en los ojitos a Rossi cuando empieza a mirar por los espejos. Era muy fácil perder la referencia de frenado en ese lugar. Frenar en ese lugar más que la referencia. Miren. Empieza a mirar. Lo mira por la ventanilla. ¿Cómo? Si lo estaba pasando. ¿Qué pasó? Aparece Figo. Y ahí empieza a mirarlo a Figo, que ahora le aparece por la ventanilla izquierda. Por eso digo que era mucha la diferencia que había de push en esta pista. Mucha velocidad, mucha diferencia de velocidad. El contravolanteo que marcábamos para sostener la cola, que en los frenajes bruscos se le escapaba. Claro, porque a Rossi no le gusta esa tendencia, ¿no?, en el manejo. Y pero tenía que ir de cola justamente para poder hacer el récord en la última vuelta, ¿no? Porque se caía mucho de trompa los autos, entonces después con el correr las vueltas se van equilibrando. El tren delantero pierde grip y el trasero empieza a equilibrarse. Al tener menos peso. Exacto. Ahí lo pasa Gaby también. Sí. Por eso te digo, ahí quedó Rossi, atrapado en ese grupo. Al no tener tantos push disponibles, los tenía que utilizar, no malgastar sobre todo. También hay una estrategia, porque él estaba apostando a que pudiera haber un auto de seguridad y poder utilizarlos ahí. Estaba bien. A ver. Esta es polémica esta mañana. Lo deja sin pista Ponce de León, que tiene que ir por abajo. Javer con su compañero de equipo que tengo al lado. Gracias, amigo. Vamos para adelante, Bernie. Ahí va. ¿Esto está coordinado internamente? Sí, con Javier Sebatario hemos hablado. Y miren lo que le pasa al Drighetti. Miren el volante. Se le rompe el eje trasero. Probablemente haya sido con el toque, haya quedado dañado con el toque que tuvo con Rossi el día anterior. Y bueno, y lo termina pagando en ese momento de la carrera, donde Thiago Pernía ya se le había escapado un poco. Este es el otro lotecito al que hacía referencia. Miren qué interesante. Stan, Méndez, Ciarrochi, Besone, que ya se había despegado de Capurro y de Rossi. Se venían dando con todo, pero limpio. Hasta que después hay algunos roces, pero de carrera, me da la sensación. Muy bien los cuatro acá. Ciarrochi mezclado ahí. Palau, que venía ahí tratando de mezclarse en la discusión. Roce entre Stan y Ciarrochi. Después le devuelve la posición Stan a Ciarrochi. Tengo entendido que Ciarrochi le dijo que no hacía falta que me la devolviera. Toque de carrera. Pero bueno, ya los comisarios le habían pedido que invirtieran las posiciones. Y acá se viene el momento en el que Pernía activa y vos no, ¿no? Exacto. No había más nada. Nada que hacer. ¿Por qué hasta ahí lo venía sosteniendo y ahí no? Porque gasté todos los caramelos que tenía. Vos para mantenerlo atrás tuviste que usar push. Sí, me hacía un segundo por vuelta, Leo. Yo lo mantenía con los push to pass. ¿Y él sin activar? Sí. Sí. Era mucha diferencia. Si cuando quedé atrás mío estaba como a 5 segundos y me empecé a descontar, dame un segundo por vuelta. Es mucha la diferencia con la velocidad con la que te pasaban con push a sin push. Chau. En 3-4 curvas, lo vengo contando, te hizo, ya en el parcial, uno de la siguiente vuelta ya te había sacado 9 décimas. Esta me encantó, mira, Leo. Esta la vamos a analizar. Un maniobrón de los dos. Por un lado, por el intento de Bernie. Y el otro, por el intento de defensa de Thiago, que me parece que termina siendo decisivo, ¿no? Sí. Al límite de lo legal. Cuando digo al límite de lo legal, porque corre la línea lo justo y necesario. En frenaje, como para que obligarlo a Bernie que vaya a frenar a lo sucio, y eso lo incomoda a Bernie, que se termina pasando a penita, lo dejó con un sabor medio agridulce a Bernie Javer, porque pretendía la victoria que no se le termina dando, porque el que festeja es Thiago Pernía, una vez más, de principio a fin, como sucedió el día anterior y como sucedió en San Nicolás. Festejo a lo Pernía. Ahí a las canilleras, a los tobillos, dándose un poquito con de todo entre papá e hijo, la emoción de los Pernía. Bueno, así está el campeonato, 134 puntos para Leonel Pernía, logró descontarle en esta fecha Bernie Javer 111 puntos. 30, en el tercer puesto está con 90 Thiago Pernía. Hoy hablamos en la radio y dijo, claro, ahora empieza otro campeonato para él porque va a tener que empezar a penalizar un poco. Exacto. Más.
Ahí estás vos, Fran. Cuarto. Linda posición. Sí. Sí, ¿eh? Sí. Quedan todavía los 200 kilómetros de Buenos Aires, que entregan muchos quedan puntos. Quedan muchísimas carreras. Lo que pasa los es descartes. Que va a ser difícil que cualquiera de los que está adelante tengan cuatro carreras, sean los más lentos en la recta, como me pasó a mí. O sea, esa es la realidad. Es poco probable que suceda eso. Pero bueno, vamos a darle pelea. Para mí un grandísimo campeonato de Matías Capurro, otro de los de la Copa Rookie Latam que están andando muy bien, sólido sobre todo, sacándole el mayor jugo a las situaciones. Bueno, y ahí viene el misil, 76 puntos para Rossi, que ha dejado escapar en el camino muchos puntos. Se ha caído Aldrighetti en esta fecha, 68. Figo Bessone, 59. Finecci, 55. Y ahí está el Chelo Ciarrochi, 48. Complicado campeonato de Ciarrochi hasta acá, ¿no? Sí. No está ni siquiera al nivel de Rossi en cuanto al rendimiento, siendo el de Rossi un campeonato con muchas situaciones complejas. La rotura de motor en la apertura del campeonato en Concordia, el inconveniente con el motor que tuvo en San Nicolás. Tuvo un podio en Buenos Aires y ahora lo que sucede, más allá de lo que pasó, que era una victoria que ellos sentían que tenían al alcance de las manos en Rosario, y aparece en aquella largada Leonel Pernía, que se la arrebata. Bueno, vamos a analizar, Fran, momento tuyo. ¿Con cuál arrancamos? Vamos a arrancar primero con una del sábado. Tírala, Gaspi, por favor. Es entre una de las últimas vueltas entre Figo Bessone y Bernie Schaber. Esto es un poco lo que se va también en las largadas. Quien iba por fuera tenía siempre las de ganar, pero acá, fíjate que no llega a la par, le acelera, lo logra superar. Figo tampoco hizo nada desleal, ¿no? Eso también hay que siempre destacarlo. Tráelo a mi tablet, si querés. Fíjate cómo. Arranca teniéndolo, acá está por delante el auto de Figo respecto al auto de Bernie, está por delante. Y fíjate cómo se lo va ahí a sacar del espejo, porque inicialmente parecía que Bernie iba a ir por la cuerda. Entonces Figo intenta cubrir el medio, pero fíjate cómo lo saca de los espejos. En ese momento que vos ya venís frenando, que se dé esta situación de desaparición del auto que tenés por detrás, y es molesto para verlo, porque no sabés dónde está. Acá la línea de frenaje era esta, los carteles de 100 metros. Perdón, esta, cartel de 100 metros. Y acá fíjate que está por delante, bien marcado, Figo, de Bernie. Entonces, cuando llegan, respeta la posición, pero esta es la maniobra. Esta es la maniobra que me gusta, porque lo acelera por demás para llegar a la par y equipararlo con el auto que tenía por delante. Y Figo, viéndose superado, no hace nada, digamos, desleal para perder la posición. Cualquier intento de defensa hubiese sido... Y al de pontón, contacto. Exacto. Por eso destaco también de parte de Figo, que fue leal, dando por reconocida la maniobra perdida y sin cometer un error de pasarse cuando lo pierde de los espejos, que es algo muy común que puede llegar a pasar. Buena maniobra de la de Bernie. Vamos con otra, Gaspi, del sábado. A ver. Tírala. Esta es Rossi. Ahí tenés, mirá. Se pasa solo al Drighetti. Rossi hace una maniobra de tijera. Lo viene superando con la mala fortuna para él que... Esta curva obviamente lo respeta, pero la curva siguiente le queda la cuerda para el Renault, que también se va a volver a pasar solo en el frenaje. Y entonces acá ejecuta una perfecta maniobra de tijera y bueno, termina ganándole el segundo lugar, que de ahí en más empieza a hacer la diferencia. ¿Dónde está el radio ahí que decís se pasa? Porque es una curva, son dos curvas que pareciera ser una, ¿no? Claro, primero tenés el momento inicial, que es que cuando vos venís teniendo la presión del auto que viene por detrás, fíjate acá todo el frenaje, cómo viene bloqueado por el lado interno. Entonces ahí Rossi directamente sale acelerando por el lugar que va, y el otro auto se fue por la tangente de la curva, por eso sale posicionado por fuera del radio. Después viene toda esta que van a la par, que era una curvita de cuarta a fondo. Pero cuando llegan acá tenés la posibilidad de reivindicarte, pero nuevamente se pasa solo y Rossi se vuelve a ir por la tangente y Rossi vuelve a meter el auto por adentro y lo logra superar. Todas estas cosas son las que, por ejemplo, no le sucedieron, que después lo vamos a analizar con la siguiente maniobra, a Thiago Pernía, por eso lo quiero destacar, porque hizo una gran carrera. ¿Querés que veamos otra más? Tirá la próxima, dale. Gaspi, por favor. Es una hermosa esta tijera la de Rossi. Esta es la que quiero mostrar, que justo veníamos hablando. Acá se dan muchas situaciones, Leo, y te las voy a empezar a elencar una por una. Volvés si querés a la tablet. ¿Puedo irte a un detalle que después me quedé pensando? ¿Por qué Bernie con Push to Pass
recién sobre el final de la recta le alcanza para pasarlo. Sí, porque venía más lejos. ¿Tan lejos venía? Y evidentemente sí. Mirá vos. Yo estaba en un cumple ahí atrás, pero... Pero porque, la realidad es que... Porque la realidad se dio es que muy fue, lejos, ¿eh? Venía, fue agarrando succión y llega. Bueno, acá, gran maniobra de Berni. Ya lo habíamos visto con Figo Bessone, cómo lo sacó del espejo. Por eso yo a veces traigo maniobras que se concatenan una con otra, ¿no? Del piloto. Y va a, sorpresivamente, pasarlo de un lado para afuera, ¿no? Fíjate incluso cómo, voy a hacer muchos colores, pero cómo Thiago venía casi que cubriendo el externo y después se ve obligado a tirarse al interno. ¿Dónde está el punto de frenado ahí? Bueno, acá no se ve, había un cono que estaba sobre la margen esta de acá, ahora va a aparecer, no aparece en la imagen. Pero está, más o menos ahí es donde está el cambio de color de asfalto, ¿o será? Sí, más o menos. ¿Qué te quiero destacar de Thiago? Que Thiago hace un movimiento para la derecha, pero llega un momento en que deja el lugar, ¿entendés? Si un piloto es mala leche, va directamente contra el otro auto a frenar y a explotarlo. Esto lo hemos visto muchas veces. Entonces esto lo destaco porque no fue mala leche. Y esto es la última vuelta y el último lugar de sobrepaso. Pero encima tuvo la frialdad, Thiago, de preparar su maniobra. Porque fíjate que viene apuntando para acá, pero sobre el final va a ir derecho. Mirá, apunta. Y ahí, ¿ves que se abre? Sí. ¿Se llega a ver, chicos, lo que digo? ¿Ves que sí, se abre acá el auto? ¿Ves que se abre? Bueno, se abre justamente para eso, para dejarle toda la exigencia del frenaje a Berni, que venía con push, con 20 y pico de kilómetros más de velocidad, por todo lo sucio, levantando todo lo sucio, frenando, y le hace la maniobra de la tijera. Muy bien ejecutada, con mucha frialdad, para ser un chico que debutó este año, que viene haciendo las cosas muy bien, que maneja con un auto que todos sabemos que es un auto superlativo, porque es una realidad, o sea, todos los pilotos del equipo de Renault han hecho podio, y hay distintas calidades de piloto dentro de ese equipo, y todos han hecho podio, pero quiero destacarlo nuevamente lo de Thiago, porque era muy fácil cometer errores en el circuito, era muy fácil pasarse en el frenaje de la salida a la recta, vos venís frenando un auto de tracción delantera, que el auto que direcciona y tracciona se apaga y ¡boom!, se te apaga el motor y bloqueás y seguís derecho, y hizo una carrera muy buena. Sobre todo destacarlo, porque hay muchos boludos que dicen cualquier cosa. Y hizo una carrera muy buena Thiago, con un gran auto y viene haciendo un muy buen campeonato también. Ayer lo sintetizó fácil y bien, lo que vimos todos. Pero Berni Jagger se bajó, lo primero que dijo, estoy con bronca. Pero quiero felicitarlo a Thiago porque fue un robot. Y bueno, creo que ahí lo sintetizó todo. No tuvo un error en toda la carrera. Cada relanzamiento que él tuvo, no hubo solo dos largadas, ¿no? Pero era la proporción era 70-30. El que largaba por fuera tenía 70% de posibilidad de pasar al que venía por dentro. Uh-huh. 70-30. Y las dos las ganó. Entonces, cuando un piloto no comete error, porque vos decís, es muy fácil decir, sí, maneja un caño. Es verdad. Pero hay que manejarlo el caño. Claro. Porque hay otros 6 pilotos más en ese equipo. Y hay que manejar el caño. No cometer errores, no pasarse solo en un frenaje, o sea, no son cosas sencillas, no hay que desmerecer nunca, para mí, por lo menos, el trabajo de los pilotos. Y el caño lo tienen, y bien ganado, porque, de hecho, yo soy uno de los principales perjudicados de esto, pero si te ganan bien, te ganan bien. Él podía correr el riesgo también de quedar atrapado con la trompa en la cola de Berni y ser pero arrastrado. Tuvo la frialdad de, sobre el último momento, abrirse para ejecutar la maniobra tijera. Uh-huh. El 90% de los pilotos, ¿sabes qué hubiesen hecho? Lo hubiesen apuntado contra la puerta a explotarse, a explotarlo al auto que viene por adentro. Y él tuvo la frialdad en ese momento de abrirse un cachito y meterlo por adentro y hacer una tijera. Sí, está buenísimo porque hoy lo contaba él en la radio también, que él dijo, y esto pasa en décimas. Sí, obvio. Que él sacó el cálculo y dice, yo estiré el frenaje, este se me tira por dentro, viene más rápido que yo porque viene con push, se va a pasar. Igual para mí se va a graduar Thiago el día que le apunte a la puerta a Lionel Pernía, se olvide de todo y le acelere contra la puerta. Tiene luz verde para hacer eso, del propio padre y del equipo también. Y de los colegas también. Yo creo que también lo quiere medir el papá a ver cómo está con ese tema. Bueno, ojo que se convida a Chapa también. Sí, vos sabés que algo que se habló el fin de semana, sería interesante ver una carrera sin push to pass. ¿Te gustaría volver a ver una carrera sin push to pass? Por lo menos... Bueno, sería muy distinto a lo que vemos actualmente. Cambiaría muchísimo el chip de la situación. Vamos a ver qué dicen los protagonistas y después lo charlamos acá con Franco Vivio. El push fue una alternativa válida para los sobrepasos y de mejora del espectáculo.
creo que sí, obviamente tendríamos más potencia, más velocidad, porque hay una limitante grande cuando andamos sin push. Así que bueno, habría que probarla, sería más una carrera tradicional como las de antes. Yo creo que los sobrepasos siempre están muy referidos a la carrera. Hay veces que tenemos muy buenas carreras, inclusive si lo comparamos a veces con otras categorías sin push, y hay veces tenemos carreras aburridas con push. A veces que el push es una alternativa más, pero no es garantía de espectáculo, ¿no? Así que creo que por eso está bueno en muchas oportunidades tener diferentes alternativas en los accionamientos, en las cantidades, y si alguna carrera sería sin push, por inclusive por velocidad pura, porque vamos a andar más rápido, estaría bueno. Ya lo hemos hecho y el auto se pone mucho más difícil de manejar, patina muchísimo más, pero la cantidad de sobrepaso disminuye considerablemente. Hoy en día seguramente que el espectáculo se vería reducido en cuanto a adelantamientos y a buen espectáculo. Me parece que ha sido algo positivo y está bueno que lo tengamos. ¿Y qué imaginás que pasaría hoy en día con, no sé, Renault, con los Toyota, en tu caso con los del Honda? No, sería lo mismo, porque ahora estamos todos, o sea, clasificamos, vamos a clasificar, no hay push. Entonces, esa es la realidad. Después en carrera, sí, hay los pilotos, digamos, de cierta posición en el campeonato para atrás, van teniendo más ventajas. Por ejemplo, tienen más push, tienen más gomas, tienen más entrenamiento. Y bueno, pero siempre se ve que, digamos, las estructuras y los equipos que están adelante son casi siempre los mismos, ¿no? Entonces, me parece que está bueno que se intente emparejar un poco por ese lado. Seguramente tendríamos menos sobrepaso, ¿no? Creo que es una persecución permanente de los que hacen categorías. Y es difícil saber qué es lo que realmente busca la gente, cómo el sobrepaso y demás. Sí, sin duda menos sobrepaso, pero no sé si eso iría de la mano 100% con un peor espectáculo. ¿Y habría paridad? No es tanto el push to pass lo que genera la paridad. Lo que genera la paridad un poco más en carrera es que te tienen distinta cantidad cada uno según cómo esté en el campeonato. Entonces, por ahí que el 15 del campeonato tenga 10 push más que el otro, cada push es, dependiendo del lugar, 8 décimas por vuelta, 8 por 10, al final va a estar 8 segundos más cerca cuando termine la carrera, en teoría, ¿no? Con alguna posibilidad más de sobrepaso y demás, así que de alguna manera equipara. Bueno, ha sido un éxito la incorporación del Push to Pass, es un dispositivo que le ha dado un grandísimo resultado a la categoría y la cuestión es, bueno, ¿por qué no debatir en distintas opciones de hasta incluso de la utilización del Push to Pass? Alguna de las cuestiones que se hablaba también el fin de semana es ¿por qué no sacar el Push to Pass para los principales del campeonato y dejar con menor cantidad de Push to Pass a los que vienen de atrás en el campeonato? Es que es casi lo mismo que lo que está hecho ahora. No, pero digo para emparejar la pelea entre los fuertes. Ah, ok. Porque vos tenés doble penalización para los de adelante del campeonato. Vos tenés la penalización por tiempo más la cantidad de push to pass respecto de los que vienen atrás. Sí. Entonces yo digo, yo libero a los 8 que pelean en el campeonato sin push to pass que peleen en igualdad de condiciones, pero sigo dejando a los que están más retrasados con la posibilidad de tener cierta ventaja en cuanto a la cuestión esta de poder avanzar. A mí me gustaría verlo a un Rossi, un Pernía, tratar de pelear una posición de nuevo, ¿eh? Otra vez, digo, como alguna alternativa de un reglamento particular de la prueba, puramente. Lo que tiene es que ahora no forzas una maniobra, quizás, al pontón, un frenaje, sabiendo que son carreras más de ritmo. Uh-huh. Entonces, si vos tenés un ritmo superior, no tenés la necesidad de arriesgarte a tener un sobrepaso a raspar, sabiendo que salís a la recta y si quedaste desfasado del otro, tú lo pasaste, hiciste dos parciales, donde le hiciste un gap, por más que tire push to pass no te alcanza. O sea, cambió el concepto y la manera de correr. Hoy son carreras netamente de ritmo. Después la administración del push to pass, sí, te puede definir alguna cosita como, bueno, lo que pasó a Matías, que justo apuntó más a una carrera donde podía haber un auto de seguridad, entonces al final no hubo y se vio retrasado por los que tenían un poco más de push to pass. Te puede pasar eso, pero en definitiva y a la larga es más tipo una carrera de endurance que si el auto tiene un ritmo acorde, se come el push to pass. Al final del día,
lo que está dando como resultado el push to pass son buenos espectáculos, mayor cantidad de sobrepasos, con un resultado bastante similar al que sería en condiciones normales. ¿Por qué? Si uno revisa los resultados de las carreras desde que está implementado el push to pass, los ganadores siguen siendo los mismos. A ver, sí, te lo tomo. O los que terminan disputando las primeras posiciones son los mismos. Te puede aparecer un Thiago Pernía, te puede aparecer un Aldrighetti que te ganó en Buenos Aires, te puede aparecer... Pero digo, en definitiva terminan peleando los de adelante. Ahora, ¿qué pasaría si la idea es que ganen o que se repartan en las posiciones adelante los pilotos que les cuesta un poco más estar ahí adelante? Vos los liberás con más push to pass. Algunos, y ustedes sin push to pass, o los que están adelante en el campeonato, ¿qué pasaría? ¿Cambiaría mucho la carrera? ¿Sí? ¿Afectaría el espectáculo o no necesariamente? Sería distinto, porque de vuelta te puede volver a pasar lo mismo. O sea, primero que no es lo mismo los push to pass en Vigicum que el push to pass en Rosario, por ejemplo. Uh-huh. Te pongo un ejemplo muy claro. Porque en Vigicum era una recta larga, salías de primera hasta sexta velocidad, totalmente recta, o sea, derecho, y se veía claramente el potencial del push to pass. En Rosario, en el lugar donde vos lo aplicabas, salías de primera a sexta, lo mismo, pero tenías un curvón peraltado en el medio. Que en ese curvón, el auto que viene por detrás pierde carga aerodinámica respecto al auto que tiene adelante. Entonces, no es tan efectivo ese push to pass. Por ende, no es lo mismo un push to pass en Vigicum que en Rosario. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para mí tiene que ser en base a qué pista. Claro. Si vos sacás lo que vos querés en Rosario, no, quizás no tiene tanto efecto como si lo sacás en Vigicum. Claro. O si lo sacás en Rafaela o en el 12 de Buenos Aires, que te pasan la 3. Sí, y estoy planteando esta situación teniendo en cuenta que dijiste recién que tuviste que quemar todos los push to pass para sostener a un Pernía que se los venía ahorrando. Entonces, me hacía un segundo por vuelta. Entonces, con un equipo con un predominio como el que está teniendo Renault, hoy probablemente sería mucho más predecible lo que podría llegar a suceder en pista. Y hablando de este predominio de Renault, ¿cómo creen los equipos rivales que pueden ganarle? ¿Le pueden ganar a Renault? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está marcando hoy la supremacía de un equipo que ya hace varias temporadas que viene saliendo campeón en la categoría? Lo escuchamos. Me parece que potencialmente estamos en igualdad de condiciones o en algunos lugares mejor o no. Lo que sí claramente estamos por debajo es en el conocimiento del auto. Ellos, ante alguna situación que sucede, porque en las carreras siempre te suceden de tener que hacer algún cambio o alguna situación de pista, ellos la tienen mucho más clara que nosotros. Una cuestión de conocimiento del vehículo y tiempo trabajando con él. Pero potencialmente, cuando nosotros podemos acomodarnos bien, estamos muy parecidos. Yo creo que si miramos las clasificaciones, hemos estado cerca de Renault. Las últimas dos puntualmente, muy, muy parecido a ellos. En el caso mío, estuve mal en el ritmo de la carrera. Y en la última, lamentablemente, el incidente que tuve con Marcelo, se rompieron mucho los autos y no la pudimos evaluar. Desarrollar siempre una autocarrera se puede desarrollar. Muy difícil que esté en un techo, pero tanto para nosotros como para el resto. Así que yo creo que el desarrollo y la evolución es constante. Desconozco lo de la prueba, no lo he hablado con el equipo, no sé bien esa parte reglamentaria. Nosotros sí ya estuvimos en la pista probando en el Cabalén. Así que enfocado en seguir con el desarrollo del Corolla carrera a carrera, porque el auto, por más que anduvo bien la carrera pasada, de esta carrera vinimos con algunos cambios, intentando estar un poco mejor todavía. Tenemos altibajo, digamos. Creo que ellos tienen un entendimiento mejor de cada pista que van, cada situación, cada momento, entonces logran adaptarse y siempre son protagonistas. Nosotros anduvimos bien en Concordia el domingo, en clasificación no. Buenos Aires con lluvia fue al revés, anduvimos bien en clasificación, con más agua no. Después San Nicolás anduvimos muy bien todo el fin de semana, pero bueno, no nos quedamos parados y no sumamos puntos. Y después en Rosario estuvimos muy lejos del rendimiento, absolutamente. Entonces, esa me parece que es la mayor diferencia, más que en el promedio cuánto nos acercamos, digamos. Lo normal es que siempre las distancias arriba se acortan, porque el que está andando muy bien, normalmente le queda menos margen de mejora. Y eso, bueno, a nosotros nos pasa que somos un grupo un poco en formación, ¿no? Charo, yo, Franco, ahora se sumó Antonino García, llegamos hace poquito. Un grupo que funciona bien, pero para poder hermanarnos y sacar todo el potencial de cada una de las personas
eso toma un tiempo y ellos lo tienen muy aceitado, se conocen de memoria, digamos, son como los 11 de Scaloni más o menos. Por lo que yo veo está bastante más parejo que el año pasado, ¿no? Este año todos los equipos como que implementaron la idea que fue originaria de Loreja y del Chata, de andar con el auto bajo de atrás para ir rápido por derecho. Hoy en día todos están usando eso, entonces no está esa diferencia marcada en recta. Y creo que la categoría está más pareja. Entonces, cuanto más pareja está, más difícil el sobrepaso. Y es por eso que hoy creo que necesitamos el push más que nunca. Y en rendimiento puro, ¿crees que todavía están un poquito más adelante o se van emparejando? Para mí se van emparejando. Estamos mucho más parejos a una vuelta, pero seguimos marcando el camino en el ritmo de carrera hoy en día. Bueno, buena síntesis de todo lo que escuchamos previamente, lo que dijo Leonel Pernía sobre el final. Estamos más parejos en la vuelta rápida, seguimos desnivelando en el ritmo de carrera, y esto tiene que ver con lo que explicaban el resto del conocimiento del auto, de un equipo que ya lleva muchos años juntos. Y por eso al emparejarse creo que es necesario el push to pass. Digo, hablando también e hilvanándolo con el informe que veíamos previamente del push to pass. ¿Qué es lo que sentís vos, Fran? Porque el fin de semana me viene con esa sensación de que Honda está, por lo menos con Bernie Schaber, un poco más cerca. Vos cuando tuviste el potencial con el motor estuviste también ahí en Rosario. Y lo vimos a Rossi clasificar a la milésima con los Renault y sobre todo con un gran ritmo de carrera. Sí, yo creo que evidentemente sí, sigue siendo superlativo el rendimiento de ellos. Creo que además de ser muy rápido, tienen la particularidad de ser sencillos para sacar el tiempo, para ser sencillos de manejar, digamos. Y hacen las cosas muy bien. Sí, es verdad lo que dice Leo, que ese descubrimiento, por así decir, de ir con el auto bajo por detrás, que desarrolló Renault, lo copiamos todos. Que al principio no podíamos doblar, íbamos rápido por derecho como ellos, pero no podíamos doblar y le dábamos comba, divergencia, no podíamos doblar, éramos rápido, una flecha, digamos, no podíamos doblar. De a poquito se empezó a trabajar en distintas cosas para empezar a poder doblar, pero bueno, nada, creo que para una vuelta están un poco mejor que con el ritmo. Ahí coincide un poco lo que decía Matías, lo que decía Bernie también y Damián, que ellos ya lo tienen bien medido, digamos, aparte hay un espectro, cuando vos tenés muchos pilotos, si bien la cantidad no hace la calidad, pero por lo menos teniendo a Thiago y a Leo, que son muy buenos pilotos, y vos decís, che, voy a probar esto, voy a probar esto otro, y tenés buenos indicios y buenas cosas, obviamente que llegás al resultado mucho más fácil. Bueno, interesante. Por lo menos en una era que está siendo marcada por los Renault, da la sensación que se está llegando. El equipo trabajando en un tiempo prolongado lo tiene el Action Sport. Claro. También lo tiene Toyota. ¿Qué cambió? Es que Rossi se fue y volvió. Distintas características de manejo también en el caso de Santero y de Rossi. Eso también es un cambio importante. Distinta la situación con el equipo Honda, que lleva 2 años con este auto. Está la segunda temporada con este auto. Ha cambiado el piloto. Ha entrado vos, ha salido Arduzzo. Y de a poquito han encontrado y van encontrando el funcionamiento del Honda Civic. Distinto el caso de los Chevrolet, que ha sido... bueno, muchos cambios en las últimas dos temporadas en absolutamente todo, ¿no? Lo único que se mantuvo es el auto, pero después el equipo técnico, lo que ha sido el grupo de trabajo y de pilotos ha cambiado absolutamente y eso también influye. Perdón, que justo yo estaba el año pasado en Chevrolet. El año pasado, por ejemplo, yo hasta la mitad de año, que era competitivo, tenía un pitch, o sea, tenía la cola del auto mucho más levantada de lo que lo usan actualmente ellos y era competitivo. Después, de mitad de año en adelante, se dio la particularidad que encima fuimos a 3, 4 pistas de recta de más de 1.200 metros. La Rioja, 9 de Julio, donde los Renault hacían muchísima diferencia con los autos que no utilizábamos la cola así. Hoy no está pasando eso, o sea, no estamos yendo a circuitos de rectas tan largas. Porque si bien acá fuimos al Bicicum, no es un circuito de una recta enorme ni larga. No es La Rioja, no es 9 de Julio, o sea, tenés una recta larga, pero tenés que compensar con que el auto doble, con curvas cabecera, retome, ida y vuelta. Entonces también me parece que muchas veces tiene que ver con el tipo de circuito al que vamos a correr. Sí, visualmente hoy la reducción de la potencia para utilizar el push to pass ha hecho que los autos en todos los circuitos se vean estéticamente muy parecido a lo que se usaba antes en Rafaela. Exactamente. ¿No? Y se usan todos para tratar de optimizar la potencia al máximo posible. Bueno,
Vamos a relajar un poquito, vamos a ver un poco de color. Esto es lo mejor que nos ha dejado este fin de semana, sobre todo en el Villicún en San Juan. Alta en el cielo, una águila guerrera. El abanderado ahora se eleva. Ahora abrimos la persiana y no digamos nada a la categoría. Nos llevamos una gomita. Nos llevamos. Pon el primero guante izquierdo. ¿Viste que hay alguno que se pone el guante derecho primero? No, izquierdo toda la vida primero. ¿Ah, esa es la cábala? No, claro, son rituales. Es ritual, ahí va, ritual. Ahora tiramos la cruz de sal. Dios mío, señor, sálvame. La pose más facha que puedas hacer, vamos. La más facha. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Estábamos subiendo algo. ¿Qué música querés poner? Mirá. A ver. Sería una mención así. Sí. Hagamos P12, sí. 11:30. Acá. Los cito a ustedes sin cobrarles. Cobrar nada. ¿Qué música le ponemos? Eminem. A ver. ¿Te va? No sé, soy de madera para la música. Vamos con esta. Ahí va. ¿Qué te cuenta de percusiones? Ahí va. ¿Qué fotito, amigo, te llevas? A verla, ¿la podemos ver? Sí, bueno. Ah, mira qué fotito. La verdad es que le he perdido un sueño haberlo saludado. El Manu Ursera. El Manu Ursera del local. ¿Local? Qué grande. Ojalá, de nuevo. ¿Vos sos el Manu Ursera sanjuanino? Sí, ojalá, hermano, ¿sabes? Leo, estas son las emociones de Intensamente. ¿Cuál te domina más? Alegría porque disfruto lo que hago. Y un poco de miedo, ¿eh? Un poco de miedo porque sí, naturalmente vamos, sí. Alegría y miedo, te diría. Tira ocasionalmente, pues, si te tiran a la mierda, te da bronca. Alegría si ganás, un poco de todo. Aburrimiento si estás último. Es un mix. Hoy diría que alegría. Sí, porque cada momento siempre tengo, en mi caso, una foto de mi hija que nació hace poquito. Llego a casa y está, así que... No, hoy puntualmente con la velocidad recta que tengo, ira. Mirá. Ira. Total. Ira. Olvídate. También cuando me pegan. Pero no lo demuestro. Y paso por varias. Y pasé alegría, tristeza, ansiedad, ira. Vergüenza a veces. No, me fui afuera antes de salir en la vuelta en la ULAP de San Juan. En mi año de debut lo clavé antes de abrir vuelta. Saqué la bandera roja. No quería ir a hacer vergüenza. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y la felicidad. Soy piloto y es obvio que me gusta correr en autos y andar rápido. Soy piloto y es obvio que me enoja mucho cómo manejamos los argentinos en la calle. Soy piloto y es obvio que no sé estacionar sin la camarita trasera del auto. Soy piloto y es obvio que me pierdo todos los cumpleaños de mis amigos, mi familia, no estoy nunca, casamiento, no voy a ningún lado. Soy piloto y es obvio que no tengo ni idea de cómo estacionar. Soy piloto y obvio que siempre, en la última vuelta, siempre la manqueá, yendo primero. Soy piloto y es obvio que soy muy buen mentiroso y pongo muy buenas excusas. ¿Querés una graciosa? Sí, obvio. Soy piloto y es obvio que zafo de la caminera con alguna gorrita cuando me mando alguna macana. Muy bueno el color, como siempre, de Juli García con el paso volando. ¿Es una regla que el piloto no sepa manejar o no? Estacionar. Esa tendría que haber dicho, es muy buena. Nadie sabe estacionar. Es real. El flaco otra vez una vez dijo, no sé estacionar. Porque vos llegás y haces así literal, ¿eh? O sea, vos llegás y te quedás así y viene tu encargado de auto y te lo estaciona él. Vos te quedás así, no hacemos nada. Entonces cuando llegás a la calle, por más que hagas así, el otro hay que estacionarlo. Pero me llamó la atención lo de Lucas Guerra con la camarita trasera. Sí. No es cómodo la camarita para estacionar, ¿o sí? Yo ni miro. Para mí no. Yo tengo y no va tampoco la de darse vuelta con la mano en el respaldo al lado. Yo uso la camarita. Si me falla, que se agarre la... y hay un perfil que es mejor para estacionar que el otro. Digamos, si tenés que estacionar para la derecha, ¿es más fácil que para la izquierda? Yo soy malo para los dos lados. Para los dos lados. Bueno, estaría bueno volver al... ¿Te acordás del Sigue Estacionando, el Pollo Álvarez? Sí, estaba bueno que estaba... Que te tapaban. Sí.
Y era con los conitos. Hay que volver a hacerlo, viste que todo se reinventa. Todo se reinventa, el público se renueva y hay que reinventarse. Bueno, vamos a dar vuelta a la página, nos metemos en el plano internacional con lo que pasó en la Fórmula 1. Vamos. Gran premio en Barcelona, de Cataluña. Así que en el informe de Nair Rodríguez vamos a hacer un repaso de lo que ha sido esta nueva fecha de la máxima categoría. La Fórmula 1 hizo su paso por el circuito de Barcelona-Cataluña para disputar la décima fecha del campeonato 2024. La victoria quedó en manos de Max Verstappen, quien alcanzó su segundo triunfo consecutivo luego de subirse a lo más alto del podio en el Gran Premio de Canadá. El segundo lugar fue para Lando Norris, quien largó desde la pole position, pero tras una mala largada perdió el liderazgo. Posteriormente, una parada lenta en boxes lo terminó de perjudicar. En tanto, tercero fue Lewis Hamilton, quien consiguió su primer podio en lo que va de la temporada. Tras estos resultados, Max Verstappen se afianzó como líder del campeonato con un total de 219 puntos. Los principales perseguidores del neerlandés son Lando Norris con 150 unidades y Charles Leclerc con 148. Bueno, ahí está el informe de Nair Rodríguez con el campeonato que más o menos lo titulaba recién. El puntero del campeonato Max Verstappen, 2.19, 150 para Lando Norris, 148 para Leclerc. Ahí viene Sainz con 116. Bueno, ya más alejado están Pérez, Piastri. Vamos a analizar alguna maniobra. Mirá, tengo para traerte cuando pelean por el segundo lugar. Lo tengo acá en la tablet, Gaspi, si querés. George Russell y Lando Norris. Me sorprende inicialmente cómo van a frenar en el cartel de 50. Acá en Barcelona es impresionante qué poco desaceleran antes de la primera curva. Russell va por adentro, Lando Norris va por afuera. Fíjate que acá, esto es lo que siempre charlamos, que se puede llegar a ir por la tangente del auto que viene por adentro, intentando hacer una tijera. Va con mucho menos metros, Lando Norris gana terreno para poder hacer la tijera, pero Russell nuevamente bloquea bien, se vuelve a ir por la tangente, hace menos metros Lando Norris, acelera antes, se lo pone a la par por afuera, esta curva que hacen a fondo los Fórmula 1, acá sigue respetándose, los dos a fondo, van los dos por afuera, lo supera muy bien Lando Norris, acá vamos de vuelta, a la cuerda Lando, se tira por afuera George Russell, lo empareja por afuera, y ahí va todo por afuera. Parece que no lo tiene ganada. Sí, la ganó por afuera. Va de nuevo a la cuerda y fíjate esto, cómo le quita metros de radio. Mirá, hasta dónde gana radio Russell. Fíjate cómo hace un quiebre hasta agresivo, ¿viste? Sí, para ayudar a que rote el auto ahí. Exacto, para que rote y para que no le pueda hacer la tijera Lando, que sin embargo, con la goma tremendo, buena, sale acelerando, le hace la tijera. Y le termina pasando acá. Ah, la traje porque me pareció 4, interesante. 4 o 5 curvas, ¿cuántos fueron? Sí. Espectacular. Exacto, me pareció interesante para mostrarla porque no vemos en la F1 actual una maniobra que dure 4 o 5 curvas a la par. Sí, me encantó la maniobra de Verstappen con Russell por la punta, espectacular, agresiva. Bueno, vamos a meternos en la Fórmula 2, muy buen resultado, sobre todo en la carrera del importante domingo para Franquito Colapinto, con ese segundo puesto. Queda ese buen sabor de dejar la sensación bien arriba con la carrera principal, que entrega muchos puntos. Falta por ahí sumar puntos en las dos carreras, ¿no? Del fin de semana. Es difícil, pero porque invierte en la grilla, ¿no, Leo? Exactamente, pero no ha tenido el ritmo en la carrera del sábado como sí lo tuvo en la carrera del domingo. Incluso en algún momento hasta parecía que se estaba yendo para atrás el día sábado. No sé si habrá habido algún toque con Crawford en la largada de la primera carrera, pero le ha costado mucho la carrera del día sábado. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar. Primero vamos a ver el informe de Nair, ¿no, Archie? Con lo que ha pasado en la Fórmula 2 y este gran resultado de Franco Colapinto, que queda empatado en puntos con Hauger, su compañero de equipo, en el quinto y sexto lugar del campeonato. Mirá. Podio de Franco Colapinto en España. El piloto argentino se subió al podio de la Feature Race de la Fórmula 2 en el circuito de Barcelona-Cataluña. En una carrera que fue intensa de principio a fin, el piloto de la Academia de William hizo una muy buena actuación. En el comienzo intentó superar a Jake Crawford, no pudo hacerlo y se mantuvo en esa tercera colocación.
Luego de realizar la detención obligatoria en boxes, el argentino tuvo un gran ritmo que le permitió remontar posiciones, teniendo un gran duelo con Gabriel Bortoleto en el cual iba a ganar la pulseada Franco. Finalmente, se colocó segundo detrás de Jake Crawford, quien se llevó el triunfo. Con este resultado, Colapinto se colocó sexto en el campeonato con 56 unidades. El puntero es Paul Aron con 100 puntos. Bueno, ahí está, 44 puntos la diferencia con Paul Aron, de un gran fin de semana, de buena cosecha de puntos, lo mismo que Crawford también de buena cantidad de puntos. La igualdad en el puntaje con, decíamos, con Denny Hauger en el quinto y sexto lugar del campeonato, casi duplica el puntaje de Aron a Franco Colapinto, pero todavía falta mucho en el campeonato y veremos qué sucede con la próxima fecha en Austria. Vamos a ver lo que pasó con IndyCar. Me Nos metemos en lo que fue la nueva actuación de Agustín Canapino en su retorno a la IndyCar después del parate en Road America. Y este es el informe de Nair Rodríguez. Después vamos a analizar mañana con Franco Vivian. Dale. Puesto 18 para Agustín Canapino y victoria de Alex Palou en Laguna Seca. La IndyCar Series hizo su paso por Laguna Seca en una competencia que tuvo como característica principal a los incidentes y posteriores penalizaciones. Agustín Canapino se mantuvo en el top 12 durante casi toda la competencia, pero en el final se vio involucrado en un incidente con Keefe Simpson, donde el argentino termina tocando al del Chip Ganassi en su neumático trasero y como consecuencia este sufre una pinchadura, pierde el control y termina cruzándose en pista, siendo impactado lateralmente por Graham Rahal, que no puede esquivarlo. La sanción a Canapino fue un drive-thru y el argentino cruzó bajo la bandera cuadros en la 18ª colocación. Palou se quedó con el triunfo y el podio lo completaron Colton Herta y Alexander Rossi. Además, el Junco Hollinger Racing consiguió su mejor resultado en IndyCar con un puesto 4 de Romain Grosjean, superando los dos top 5 conseguidos por Callum Ilon en San Petersburg y Laguna Seca. Bueno, ahí está el informe de Nair Rodríguez, impecable con todos los detalles de lo que pasó en este grandísimo circuito. La victoria, la punta de campeonato para el bicampeón de la IndyCar, Alex Palou, y vigente campeón, 285 puntos, intratable. Estaba ayer rapidísimo en Laguna Seca. Segundo, Will Power, 262. Ayer, la tuvo complicada con su compañero, el planchazo que le pegó Malowling. 253 para... El eterno. El eterno Scott Dixon, ¿Qué piloto? ¿Dónde están Romain Grosjean? A ver, acá no está Grosjean todavía, pero sí Agustín Canapino en el puesto 21. Ayer me dio la sensación de que se le habían alineado los planetas a Agustín Canapino, porque él no venía teniendo una buena carrera por dos despistes, fueron dos despistes, pero en definitiva se lo termina acomodando en el top 10 con doble bandera amarilla, con neumáticos blandos, que era lo que mejor lo hacía sentir en pista, y pudiéndole dar para apretar hasta el final, ¿no? Y después sucede lo que vas a analizar ahora, que es el toque este con Simpson, que lo mete en una sanción que le priva de ir a pelear, por lo menos de estar a las puertas del top 10. Me da la sensación que hubiese estado en ese lugar. Sí, y la cual mismo también. Se detiene el reloj en cero y está P1. Increíble. Con tanta mala suerte que bajan seis y queda séptimo por 0-13, no pasa al Fast 12. Le está pegando en el palo en la clasificación, eso lo empieza a condicionar bastante en el resto del fin de semana porque lo hace largar bastante más atrás. Pero bueno, volvió a andar rápido y eso es lo importante para Agustín Canapino, que lo viene manteniendo a lo largo de todas las carreras. Y el equipo también, Leo, ¿no? Son carreras de autos, que el equipo funcione mejor, obviamente que es mejor para Agustín también. En un momento estaban en top 10 los dos. Cuarto estaba Grosjean, noveno estaba Agustín Canapino, con mucho por delante para digamos, con una carrera favorable para ambos. Las detenciones en boxe han sido impecables en todas las paradas de los dos pilotos. Por eso digo que están en un gran nivel, ¿no? No es casualidad que viene de un séptimo puesto en Road America con Grosjean y vuelve a meterse en el top 10 con un cuarto puesto. En cualquier momento van a dar el batacazo del equipo Junco Hollinger Racing. Bueno, analizamos la maniobra. Poneme la maniobra, Gapi, por favor. ¿Qué tema? Esto ha generado un debate, Genera un debate esta. Quiero ver tu punto de vista. Desde esta cámara es la mejor para analizarlo. Sí, totalmente. La de Nogal Siegel, ¿no? Nolan Siegel. No. ¿No es? Sí, tenés razón. Bueno, vamos a verla acá en la tablet, porque qué es lo que dice Agustín o lo que se alcanza a ver acá. Que era un momento, un sector de aceleración, ahora lo vamos a ver mejor en la otra cámara,
Y acá sí lo que está pasando, y quiero que presten atención a este, neumático, al trasero izquierdo, porque claramente, ¿qué pasa? Cuando llega al piano, se estabiliza el auto, este neumático está pinchado, y ahí van a ver cómo queda totalmente planchado, se gira el auto y queda regalado en el medio. Fue más espectacular que otra cosa. Pero si vamos a la cámara, esta es la que yo quiero ver. Acá donde se puede observar bien un poco lo que estábamos charlando antes. El auto de Simpson viene por un radio más cerrado. Agustín viene intentando hacer una tijera. Es decir, el auto que viene, el de Simpson, va a irse más por la tangente que el auto de Agustín. En el momento de acelerar, obviamente, cuando Simpson se da cuenta que se va a ir por la tangente y va a quedar dando el espacio suficiente a Agustín, retrasa su aceleración. Al retrasar su aceleración, Agustín acelera su aceleración, por así decirlo, anticipa su aceleración para justamente efectuar la maniobra. Y fíjate lo cerrado que va Agustín para intentar evitar ese toque. Y fíjate cómo también se da en este punto una excesiva cerrada también por parte de Simpson para evitar que Agustín haga esta maniobra. Y ahí se da el toque, por el cual lo termina perjudicando y tocando y demás, y sale para adelante y lo termina pinchando el neumático. ¿Qué es lo que creo yo? Yo creo que este tipo de maniobras se evalúan no solamente con una cámara a bordo, se tienen que evaluar con la adquisición de datos del auto. Entonces, posicionando los dos autos en tiempo y espacio y viendo si el auto de adelante retrasa su momento de acelerar, si a vos te impactan de atrás en un momento de aceleración, el culpable es el que va adelante. Exacto. Porque hay que acelerar. Y hoy las categorías mundiales, ni hablar del IndyCar, tienen muchos elementos para tomar la determinación al respecto. Entonces, lo que yo creo es que no es una maniobra para sancionar con un drive-thru en el momento. Me parece que es una maniobra que amerita que se la analice con todos estos datos que yo te digo para poder efectuar si es realmente culpable o no de la maniobra. Y sobre todo cuando faltan pocas vueltas, ¿no? Que lo podrían haber hecho. Sí. Hoy lo contaba en la radio, me sucedió en el TCR South America que, bueno, me quedé charlando con los comisarios deportivos después de la carrera y contaban, preguntándole por qué ciertas sanciones y la tendencia es, y lo que está pidiendo la FIA, no tiene nada que ver indicar, no es FIA, pero digo, la FIA está pidiendo no evitar las exclusiones de carrera y aplicar de manera rápida e inmediata penalizaciones con tiempo. Sí. Penalizaciones con tiempo. IndyCar es otro mundo, otras reglas y es otra cosa. Pero también es muy llamativo cómo miden las distintas maniobras. Hemos visto maniobras al pontón, pero para exclusión, absolutamente para exclusión. Lungar estaba desencajado en la carrera. Vimos varios pilotos, varias maniobras feas. Lo eliminaron a Grosjean, lo eliminaron a Agustín con la famosa de Puget también. Exacto. En Detroit. Le dieron tres puestos. Exacto. Pero en este caso, acá hubo sanciones, hubo varias sanciones, pero da la sensación que esta maniobra es como vos decís, se necesitaban, y me parece que si los comisarios, como Max Papi, por ahí son expilotos y entienden de esto, como acabás de explicarlo, ¿por qué no se toman el tiempo de analizarlo después de carrera? Porque está claro que hay una diferencia de velocidad, ¿no? Exacto. Y está claro que se estaba efectuando una tijera, porque el auto venía por fuera para intercambiar el radio. Y está claro que en el momento que se está haciendo la tijera, que se está llevando a cabo, Simpson, que viene por delante, también cierra su marcha, justamente porque viene por delante, pero si a su vez que viene cerrando su marcha, para poder hacer esa maniobra de cerrar su marcha, tiene que bajar obviamente su velocidad, porque ingresó muy cerrado y se viene por la tangente. Entonces, para poder condecir con lo que está haciendo, que el auto vaya para adentro, tiene que bajar su velocidad y el auto que viene por detrás ya viene acelerado, me parece que amerita por lo menos que se haga un estudio mejor que aplicar un drive-thru y listo, nos vimos. Dos cosas importantes para también analizar lo de la... Perdón, Leo. Sí. Si ellos constatan que lo aceleró anticipadamente Agustín, lo parte al medio, que no es lo que creo que haya pasado yo, está bien, pero analícenlo, hermano. Exacto. Eso es lo que yo digo, ¿entendés? Porque acá lo que iba a decir era algo parecido a lo que estaba diciendo. Digo, hay dos cosas claras. No hay ni mala intención ni una maniobra mal ejecutada de Agustín de error de cálculo. Exacto. No hay un error de cálculo. Exacto. Acá hay una intención de tratar de evitar una maniobra en un lugar equivocado del que está tratando de defenderse. Y sobre esta todo, la cámara. Esa es la cámara. Esta es la cámara. Pero sobre todo,
de un piloto inexperto como Simpson, que muchos se preguntan cómo llegó Ganassi a darle un auto de Ganassi a un piloto con tan poca experiencia como Simpson. Digo, también son cosas para tomar en cuenta. Yo creo que un piloto experimentado, la defensa que hizo Simpson, no la hace. Pero bueno, lo que llama la atención son las reglas con las que juzgan en IndyCar. Es, ¿no?, otra cosa. Donde tienen otro reglamento. Sí, claramente, si largan soldado, van a 400 y largan soldado, no respetan la fila, no respetan nada. Se han puesto más estrictos este año, ¿no? Pero siguen siendo difícil de entender con qué vara se mide, ¿no? Exacto. La distinta maniobra, muchas hemos visto este fin de semana, maniobras muy ásperas. Muy ásperas, demasiado, sobre todo Lungar. Bueno, nos vamos. Gracias, Fran. Por favor. Lo he disfrutado. Yo también, amigo. Nos vemos, la seguimos a través de todas las redes sociales de Carburando. Mañana, como todos los días, de 11 a 13 horas en el canal de YouTube de Carburando con Carburando Radio. Y también por la tarde vamos a estar a partir de las 16 con Corazón de Fórmula 1. Gracias por habernos acompañado. Chau, chau.